According to legend, the people of Uros are known as being the fish and the birds of the water. They inhabit 56 floating islands made from a reed that grows on the lake named Totoro, among the ripples of idyllic Lake Titicaca, South Peru. Nuestros abuelos vivieron más adentro. Luego había inundación, lluvia, tempestad venía e inundaba todo Uros. Y dos familias vinieron aquí, dos familias. De dos familias se han repartido casi 56 o 57 islas que ahorita estamos viviendo. The people of Uros have maintained this way of life for well over 500 years, originally choosing to live this way as a means to defend themselves and to ward off local tribes of malice which may have tried to encroach into their territory. They could then position themselves in different parts of the lake, dependent on the presenting danger. Isla de los Oros is the only place of its type to exist in the modern world. Lake Titicaca is situated 3,800 meters above sea level and is the highest navigable lake in the world. The lake has 41 natural, larger and more densely populated islands, as well as the floating islands occupied by the people of Uros. Here we see people from one of the larger islands named Tequil, practicing a traditional circular dance with the tourists. This dance represents unity and is performed in the island's only town square. In Uros, Yoni and his family occupy three islands in total that are all tied together by rope. The family can travel between islands by using a small rowing boat or a boat made of the Totoro reed. These reeds grow wild in the lake and their dense roots give support to the islands. Hola, mi nombre es Johnny, vivo en este lugar. Yo me casé hace un año atrás, vivo en esta isla. Este es un trabajo de mi esposa. Aquí nosotros representamos lo que son los símbolos religiosos. Por ejemplo, aquí es una representación de Viracocha. Nosotros le decimos Pachatata, el Padre Cosmos, ¿no? Es una representación de un dios. Aquí una representación de la Pachamama, la Madre Tierra. Es una representación. Con Pachatata y Pachamama hace una dualidad, ¿eh? Como el Yin Yang. Pero aquí es andino, es Pachatata y Pachamama. Yoni collects Totoro reed from the lake by cutting the plant using a blade attached to a wooden pole. Así cortamos nosotros la totora. A veces cuando nosotros cortamos, nos cortamos aquí con este cuchillo. Esto me corté la vez pasada. Es un poco difícil, ¿eh? Es la forma de cortar. Sí, eso, ahora vamos a continuar. The reed can then be used to build houses, boats, crafts, and the islands themselves.
As the reed rots underneath the islands, the reed needs to be replenished on the top. This needs to be done regularly. Here we see them at work, raising the ground level. The people of Oras make regular trips to the local inland town of Puno, which sits on the banks of Lake Titicaca. Vamos a Puno a comprar arroz, fideos, sal, frutas podemos comprar, ¿no? Pescamos peces. Vendemos nuestro pescado a Puno. O también nosotros recolectamos los huevos de los aves y hacer intercambio de productos. Otras veces también vamos a Puno a hacer un matrimonio, hacer una ceremonia. Nosotros diríamos unos 5% de la población de los Uros quiere vivir en Puno. Así es. Due to the Uros community needing vast quantities of reed and for different purposes, they have established a working relationship with a land-based community named Chimú. This community lives on the banks of the Peruvian side of Lake Titicaca, and they cultivate the land and harvest the totora reed. Ellos hacen el tejido de totora, por ejemplo, estas esteras que ustedes ven, ellos hacen. Digamos, mandan, por ejemplo, a Bolivia, exportan. Nosotros no. Digamos, nosotros consumimos solo para este relleno, para la isla nada más. Pollería El Rancho, Caja Municipal de Arequipa, este 29 de agosto. Nosotros hacemos estas embarcaciones pequeñitas, consumimos y para relleno de totora para la isla nada más. Es único que la totora nosotros utilizamos. Ellos más utilizan el península de Chimú.
su balsa. Balsa. Se llama su balsa. Y sana, estira. Estira este. Para la hora, para llevar mañana. Over the last 20 years, tourism has increasingly become more prevalent. The sight of tourist boats has now consumed the landscape of one of the most beautiful lakes in the world. But the continuous trade that they bring offers strength to the economy in Uros. Tour guides with boats full of tourists frequent the islands daily. Antes nuestra vida sin el turismo, nosotros vivíamos de la pesca. Vivíamos de la caza de aves, cazábamos variedades de aves, por ejemplo la choca, patos, cazábamos, ¿no? Es muy bien. Digamos, no había estudio. Nuestros abuelos no estudiaban, eran analfabetos. Digamos, visitaban un extranjero, ellos se escondían dentro de las totoras como, digamos, puede ser un poquito miedosos. Gracias al turismo, nosotros podemos darle una mejor educación a nuestros hijos, ¿no? La primera escuela fue construida gracias a un turista y por eso mi papá, mi abuelo, saben leer y escribir. La economía nos aporta a nosotros unos 20% el turismo. Vendemos nuestras artesanías, vendemos nuestro trabajo, le ofrecemos nuestras embarcaciones tradicionales para que viaje. The general consensus among the islanders is that tourism has made their lives easier by offering increased financial security, yet radically different than in times gone by. Lo que yo quiero aquí en las islas es que haya igualdad. Igualdad de nuestros derechos, de nuestros trabajos, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Digamos, más adelante, digamos, nos gustaría, pues, digamos, que aumente un poco de turismo a nosotros, que haya beneficios y que haya trabajo para todas las islas y comer, digamos, compartir, digamos, a las diferentes islas más. Sí, solo... No solo a una isla, sino digamos, para 47 islas más. Los niños puedan estudiar, ser mejores que nosotros. Puedan tener una profesión, los niños. Yo, cuando tenga hijos, me gustaría que mis hijos vivan aquí. No en Puno, no. Sino aquí, en este lugar. Que sepan conocer sus costumbres, sus tradiciones, la vida cotidiana, qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestra cultura, mantenerlo siempre. Así es.